tal? ¿Cómo estáis? Soy Gigi, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy la verdad es que estoy sola en casa porque todo el mundo está jugando a pádel. Ya se han ido todos a jugar al pádel porque teníamos un mini descanso de tanto payaso y tanto zombie. La verdad que estoy bastante preocupada por el tema, pero cuando llego a mi casa, aquí no pasa nada, estoy en mi zona de relax. Así que voy a aprovechar ahora que están todos jugando en el pádel para, bueno, me acabo de pedir una pizza, ¿vale? Es que me va a venir la regla y tengo muchísima hambre. Y bueno, me han invitado todos a cenar con él, pero ¿sabes qué pasa? Que estaba Camilo y Oscar a la vez. Entonces me están poniendo un poquito incómoda con esos asuntos. Digo, a ver si voy a tener algo así raro que tenga por aquí y no podéis ver, pero no, no, no hay nada. Así que lo que voy a hacer es ponerme directamente a jugar al WoW un rato, a relajarme porque hoy ha sido un día de locos. Me he pedido una pizza, ahora me iré a la ducha. Bueno, primero cenaré con la pizza jugando al World of Warcraft. ¡Mierda! Actualizando. Jugando al juego que más me gusta en el mundo, que ya lo sabéis. Y tenía que daros una noticia antes de explicaros de qué va a ir el vídeo de hoy. Como ya sabéis, hace mucho tiempo que os dije que mi armario volvía a salir con ropa nueva. Sí. Así que esta vez, en el primer link de la descripción, donde pone vendo mi armario, ahí abajo vais a tener una web donde van a estar todas mis camisetas, pantalones, algún bikini que he sacado en vídeos. Entonces, en esa web, muchísimas camisetas de las que yo me he puesto, que ya no quiero porque ya no utilizo, que están en ese armario, que están en este armario que el otro día lo hice súper bien en un vídeo, ya sabéis de qué vídeo os hablo. Ordené todo bien para tener cosas que sí que me pongo, y todo lo demás que he hecho, pues lo he puesto en la web. Así que podéis encontrar ropa como esta de 24 horas comiendo rosa, esta también por aquí, la de tipos de besos, o la de mis tatuajes que hacen... que la he puesto en muchísimos vídeos. Esto también por aquí, que puede ser vuestra. O sea, todas estas prendas de ropa la vais a poder tener vosotros para vosotros si las compráis en Clash the Closet. Pero ¿qué pasa? Que solo hay una, es única, es mía. Está lavada para todos vosotros. Obviamente está todo lavado y revisado. Sí que es verdad que algunas tienen alguna manchita, que por ejemplo por aquí no se va. Pero es que me hace mucha ilusión que mi ropa la tengáis vosotros y que vistéis con ella, porque muchas veces me etiquetáis y pues yo veo que hacéis TikToks con mi ropa y pues me hace bastante ilusión. Así que nada, eso era un dato. Lo dejo todo en el primer link de la descripción. Y yo ahora me voy a comer una pizza. Voy a cenar. Le voy a contar cómo ha ido la noche a Nava y a Exe, porque me fue muy bien la noche con Oscarito, que luego os lo cuento. Y para las cotillas, que me estáis preguntando por Camilo, que creéis que haga una cita con Camilo. A ver, chicos, yo soy sincera, ¿vale? A mí ahora no me apetece nada volver a comenzar ninguna relación con ningún hombre. Camilo es muy majo, me protege un montón, pero ahí, somos amigos, no le quiero hacer más ilusiones. Acabo de dejarlo con Oscar y Camilo es un muy buen amigo mío, que no me gusta ahora mismo. A ver, también dije lo mismo de Oscar, que en ese momento no me gustaba. Al final fue como que lo amaba. Pero bueno, Camilo de momento no me gusta. No voy a tener nada con Camilo, creo. Deseo. Y eso, que me voy a comer la pizza y luego os cuento más. Os aseguro que no hay mejor plan que... temporada 5 de Rick and Morty, pizza y mi juego favorito. Poco después. Yo soy un desastre. Me duele muchísimo la barriga. Es que no sé por qué como pizza por la noche, si ya sé que no me sienta muy bien. Y aquí no hay nadie, o sea, ni Nava, ni Oscar, ni Exi. Aquí aún no hay nadie. Estoy súper enfadada, tío. Son las 12 de la noche. A ver si les ha pasado algo. No, no creo, son muchos. ¿Sabes lo que se me ha ocurrido? Mirar el horóscopo, porque yo, vale, confesión, miro cada día mi horóscopo, me voy a ir a dar una duchita, pero antes quiero saber qué me dice mi horóscopo de hoy, que yo soy Aries, yo soy fuego, la primera del horóscopo, del 29 de marzo, porque, a ver, no creo del todo en estas cosas, pero a mí me hacen mucha gracia, y la verdad que a veces digo, hostia, me resuelve muchas dudas. Así que os voy a leer hoy lo que pone en Aries. No me lo estoy inventando, ¿eh? Hoy alguien te puede proponer un negocio, Aries, pero no te causará buena impresión. Chicos, creo que cada día de mi vida, de los vlogs, voy a leer mi horóscopo de hoy a ver qué me dice. Pero no te causará buena impresión. A ver, que sepa yo, de negocio no tengo, pero bueno. Confía en tu intuición. Recuerda que a diario te ha evitado muchos problemas. Eso es verdad. Prefiero yo hacerme mis propias cosas. Gracias. Es probable que insista y tengas que dejarle clara tu postura. Si se molesta, se enfada, me sirve, bla, bla. Últimamente tiendes a dejarte llevar por los demás a diario y esto no te conviene. ¡Oh! Por Exi y por Nava. No hagas caso de todo lo que te digan. No le toca hacer caso ni a Nava ni a Exi, tío, de lo que me dicen en mi relación. Pueden aconsejarte mal con toda su buena fe y su interés en ayudarte. Sigue siempre dictados en tu voz interior, intuitiva, Aries. En especial en lo que se refiere al trabajo y el amor. ¡Oh!
Yas, en este aspecto ya va siendo hora de que empieces a tomar decisiones importantes en tu relación. Respecto a esta persona que te atrae, pero por lo que todavía no has dado ni un paso. What the fuck? ¿Que voy a tener que leerme cada día el puñetero horóscopo para darme cuenta de las cosas? Lo dejo a vuestras manos. ¿Queréis que lea cada día mi horóscopo? Pues mira, por de esto, ¿sí o no? Voy a dejarlo en comentarios. Bueno, pues nada, me voy a desmaquillar, voy a esperar a ver si viene alguien en esta dichosa casa o me voy a tener que enfadar otra vez y estar todo el puñetero día 24 horas sola como el otro día que hice un vídeo. De verdad que a veces no me entiendo, estoy haciendo un vídeo otra vez sola. Mira, menos mal que me he puesto a leer el horóscopo. Creo que es lo mejor que he podido hacer en todo el día. Al final me pongo a dormir y que les pegue a todos. Mucho, mucho más tarde. Vale, chicos, os voy a contar un poco lo que está pasando porque me acabáis de ver comerme una pizza y todo eso. Pero la verdad es que después de todo eso tuve un encuentro con Oscar en el que me pillaba unas conversaciones con Camilo. Y os voy a dejar aquí unas imágenes por si alguien no lo ha visto en su vídeo. De todas formas, todo el vídeo este está en su canal, en el canal de Oscar. Así que si no entendéis nada, lo entenderé. Pero ir a ver el suyo si no entendéis y luego volver a este. Aquí van las imágenes. Está hablando con Camilo, no está hablando con Camilo. Hostia. ¿Qué pasó? Pero han hablado hoy. Ya tardabas en decirme algo, ¿no? Ah, eso pero es lo que me, está buscando. Pero me da miedo por Oscar, no sé. ¿Qué haces? No quiero que se cabree. Uy, no me gustan los chicos indecisos. Bueno, vamos mañana. No te preocupes. ¿Puedes parar? Por Oscar. ¿Puedes parar? ¿Tú eres tonto? ¿Revisándome el móvil? Bueno. Tres, ¿qué coño haces con mi móvil? De verdad. Pues, ¿quieres que te digan no, serio? No, lo que quiero que digan nada en serio porque para ti no hay nada serio. Total, ahora la situación es que Oscar no me habla. Mañana nos tenemos que bajar a Barcelona con su familia, porque su familia no sabe que lo hemos dejado. Voy a tener que volver a tragarme el orgullo y, bueno, en realidad no sé si Oscar va a querer ir conmigo a Punta Cana o no, al viaje que me había regalado mi madre. Yo desde luego sí que voy a ir. Creo que nuestra relación se merece una segunda oportunidad. Como ya dije ayer, o sea, ahora acabáis de ver que yo no quiero nada con Camilo, pero esas conversaciones para mí no fueron nada del otro mundo. O sea, yo ya os he dicho que no quiero estar con nadie ahora y que si estuviera con alguien sería con Oscar. No quiero liarme más con movidas de novios porque de verdad me está saturando y necesito saber cómo está Oscar ahora mismo después de eso que habéis, después de las imágenes que acabáis de ver, y preguntarle si se quiere venir al viaje conmigo o no. Mucha gente me está preguntando que ponga la cena con Camilo. Aún no he ido de cena con él, pero mucha gente me lo está pidiendo y necesito que me dejéis ahora mismo en comentarios si queréis que vuelva con Oscar o si queréis que le dé una oportunidad a Camilo y me vaya a cenar con él. O sea, yo no sé qué hacer con mi vida y necesito algún consejo vuestro, que al final luego haré yo lo que quiera, pero también me gustaría saber qué es lo que piensa la gente. No sé si se está peleando Exi con Oscar otra vez, que no me están dejando ni grabar. Escuchadme, tengo que grabar. Mira. Oye, Oscar, ¿que soy yo? ¿Por qué me pegas? O sea, ¿por qué me tiras una zapatilla? Porque eso no es de mi habitación. ¿Qué? Que no está en mi habitación eso, de no es... Bueno, escúchame. ¿Qué quieres, tío? Joder, escúchame, vengo en son de paz. Que no quiero hablar contigo, ¿cómo te lo explico? Va, Oscar. ¿Qué? Oscar, habla conmigo. ¿Qué? Tengo que... No quiero hablar contigo. Que tengo que preguntarte... Pero que yo no tengo que hablar contigo de nada, tío. ¿Qué no entiendes? Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer de qué? Con el viaje... Yo voy a ir, tú no. ¿Qué? Eres tú la que eres infiel y he hablado con tu madre. ¿Qué? Que oyes, si me ha dicho que me vaya yo y conozca a alguien que me valore y me quiera. ¿Qué me estás contando? Lo que oyes, eso es lo que me ha dicho tu madre. Que no te hagas la tonta, que diga a la gente lo que haces tú, tío. No vengas a preguntarme a mí. Oye, estás fuerte, ¿no? Estás fuerte. Entonces, a ver, aprieta. No quieres apretar nada. Aprieta, por favor. No voy a apretar nada, tío. Aprieta un poco. Pero tú de verdad. ¡Joaquín, te estás haciendo una bromita! Pero que me da igual tu bromita, es que no quiero tu bromita, es que no entiendes, tío. Oscar, me voy a enterar. No, te digo en serio, ¿de qué vas? Riéndote de mí con otra persona y encima hablando con otra persona. No, no te escucho ni te escucha, tío, que me dejes en paz. Oscar. Que no, ni Oscar ni Oscar, tío, déjame en paz, no te acerques. Por es favor, que no te tiene ni que hacer. Pero que viaje yo lo voy a hacer, que ya te lo he dicho. Yo también. Tu madre me ha dicho que no vengas. Me da igual lo que diga mi madre. Le he enseñado la conversación, le he enseñado todo lo que has hecho y me ha dicho, ves tú solo, te lo mereces y te mereces encontrar a alguien que te quiera. Háblale a tu madre ahora mismo si quiere. A ver, perro ladrador, poca mordedor. Sí, perro, gente, como de nada. Amor, lo no eres. Escúchame, pues que muy bien, que te vayas con Camilo y a mí me dejes el viaje de Punta Cana y me voy a conocer a alguna mexicana, Oscar, que me quiera. Yo ¿no? he empezado a hacer la maleta. Pues
Pues muy bien, pero es que tú no vas a venir conmigo, te digo en serio. Que tu madre me ha dicho que me vaya yo solo. Que no. Bueno, pues yo voy a coger el vuelo, me he ido a Punta Cana y voy a coger otro hotel, me da igual. Te digo en serio. Bueno, pues cogemos habitaciones diferentes. No, la voy a coger yo. No vamos a hacer nada juntos, ¿qué no entiendes? Que no vamos a hacer nada juntos. Tú vete con Camilo o vete con quien te salga. Yo no me quiero ir con Oscar, ¿me puedes escuchar? Que no, no me toques, tío, te digo en serio, que no me toques. Que a mí no me vacilas. No te estoy vacilando. Sí, sí que me estás vacilando. ¿Y tú te crees que yo soy tonto o tengo una especie de problema mental? No, eres tú la que la ha acabado. Yo no quiero ir contigo. Que, escúchame, los dos no estábamos en la relación. ¿Qué más de lo que le haya dicho a Camilo? Tú eres tonta. Sí. A ver. No, no, no. Joder, sí, que no me sé defender en estos sitios. Me da igual. Estoy nerviosa. No, si te pones nerviosa, coges tus cosas, no te quites la pama, porque no quiero estar contigo en la misma habitación y te vas. No te pienso dar nada. Tenemos que acabar bien, el que sea. Pero tú estás loca, de verdad. ¿Acabar bien de qué? ¿Me dejas hacerme la maleta contigo? Te la vas a hacer tú solo y yo voy a hacerme la mía. Yo voy a bajar con mi coche y tú con el tuyo. Pero en serio, no vamos a hacer nada juntos en el viaje. Lo máximo que hacer es compartir el avión porque lo cogió tu madre. Pero yo no voy a estar contigo, ya te lo digo. Y el coche, yo me cojo el tuyo y tú el tuyo. Tú te vas a buscar mexicanos y yo mexicanos. A mí me da igual. ¿De qué vas? ¡Que no quiero ningún mexicano, André, André! ¿Cómo quieres un colombiano? ¿De qué vas? No, ¿de qué vas tú? Ya está, coge tu cámara y vete. Estudia también, lo hemos comprado a medias. Igual, pues te la pegas tú. Tenemos una vida a medias. La tienes tú. Yo ya no tengo ni nada a medias. Debería a Oscar, escúchame, ¿qué tal? ¿Qué? ¿Que te vas a reír tú con otro hombre de mí? Que no me... Venga, coge la cámara y vete. Te lo digo en serio, tío. ¿No ves que te estoy diciendo muy en serio? Que no estoy de broma, no estoy de gachondeo. No me quiero discutir contigo, no quiero pelearme contigo. Quiero que coja la cámara y me dejes solo, ¿no? Ni caras de pena, ni risitas tontas, porque no me hacen ninguna gracia. Y porque está grabando, que si no te diría otra cosa. ¿Qué me dirías? Llévate la cámara. Me vas a hacer llorar. Pues, yo qué sé, a llorar a llorería conmigo, ¿no? Igual. Cierra la puerta. Tienes razón, Oscar, tienes razón. Me he pasado bastante con esa conversación con Camilo. Tengo que pedirle disculpas, tengo que hablar con Oscar, tengo que decidirme ya la cabeza, tengo que pensar a ver qué hago. Me voy a ir, lo único que sé con certeza es que me quiero ir con Oscar de viaje, así que lo voy a conseguir. Es que los dos estamos jodiendo la relación. Él por su parte y yo por la mía. Los dos, yo creo que los dos tenemos mucha culpa esta vez. Creo que no hay nadie culpable. Sí, obviamente, los dos somos culpables. Así no se quieren las personas, se quieren bien. Y voy a ir a por Oscar. Me acabo de decidir ahora en un momento. Ahora estará muy resentido por lo que he hecho, pero voy a ir a por él como él hizo conmigo mucho tiempo. Y me voy a ir de viaje con él. Voy a empezar a hacer mi maleta. Voy a grabarlo todo para que veáis cómo voy a hacerlo. Cómo voy a intentar reconquistar a Oscar, porque es al hombre al que quiero. Es que, ¿sabes qué pasa? Cuando me hablan así tan mal, en plan, pues... reacciona y dices, tía Gigi, Oscar es al que quieres, ¿qué coño está pasando? Sí que es verdad que pasa lo del beso, pero es un beso y ya, se puede perdonar. Voy a echarle huevos.